Y bueno, vamos a hacer hoy día lo que es este problema que Lee hizo en clase presencial, que es el número 7, ¿no? Que es un cilindro pistón con resorte, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo hacemos todo lo que hace Lee en clase? Porque Lee dijo que va a preguntar una pregunta de su clase que él avanzó y una pregunta de su práctico. Así que vamos a hacer eso, ¿no? ¿Qué dice el problema acá? Me dice lo siguiente: se tiene un conjunto de pistón y cilindro. Dijo acá, el cilindro con el pistón contiene 1 kilogramo de agua. ¿De cuánto es la masa? De 1 kilogramo de agua. Sobre el pistón actúa un resorte lineal. Sobre el pistón actúa un resorte lineal. Claramente acá dice que es un resorte lineal. Dibujo lo que es el resorte. El pistón descansa inicialmente sobre un conjunto de topes. Acá el enunciado me dice que el pistón va a descansar sobre un conjunto de topes. ¿Qué hago con eso? Dibujo acá lo que son los topes. Esto acá es un tope. Lo coloco por la parte de acá. Y ahora dibujo lo que es el otro tope en la parte de acá. Muy bien. ¿Qué más dice el enunciado? A una presión de 300 kilopascales, el pistón, muy bien, ¿a una presión de cuánto? De 300 kilopascales, el pistón flotará. Por lo tanto, ya sé que a una presión de 300, ¿por qué tiene acá los topes? Seguramente acá la presión externa es mayor que la presión interna. Por eso hay acá los topes, ¿no? Por lo tanto, si quiero verlo así, acá internamente inicial la presión debe ser menor para que haya los topes. Pero me dice que a esta presión de 300 kilopascales el pistón va a empezar a flotar. Es decir, a esta presión acá alcanza un equilibrio. Es decir, la presión interna es igual a la presión externa. Así que esto coloquemos en color plomo por un momento porque es importante, ¿no? Y 300 kilopascales coloquemos en color rojo para que se pueda ver, ¿no? Por lo tanto, ¿qué diría yo? Digo que acá la presión externa es de 300 kilopascales, es decir, esa presión recién el pistón puede empezar a desplazar, ya sea subido o bajar arriba, ¿no? Así que esto hacia acá, y bueno, esto por acá, ya, muy bien. ¿Qué más aparte? A la presión de 500 kilopascales equilibrada, el pistón llega a un volumen de 1,5 metros cúbicos, es decir, a esta presión de 1,5 equilibrará el pistón un volumen de 1,5. Esto hace como un estado de referencia para decir que a una presión de 500 el volumen va a ser de 1,5, ¿no? Por lo tanto, ¿qué dice acá? Dice acá el siguiente, el estado inicial, claramente, ¿el estado inicial de qué? Del agua. El estado inicial, ¿qué tiene el estado inicial? Tiene lo que es una presión de 100 kilopascales. ¿La presión inicial de cuánto va a ser? De 100 kilopascales, ¿no? ¿Qué más? ¿A un volumen de cuánto? A un volumen de 0,5 metros cúbicos. ¿Qué sería eso? El estado inicial, ¿no? Por lo tanto, la parte de acá, coloco, ¿no? Seguramente, como dijimos hace rato, acá es 300, ¿acá cuánto era? Acá es 100, por eso hay los topes, ¿no? Porque si no hubiera, si es que no hubiera lo que es el tope acá, si no hubiera esta cosa, tiene que haber lo que hace acá un equilibrio, porque no puede ser acá mayor y esto menor, ¿no? Así que, por ese motivo, acá están los topes que impiden que baje más abajo, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente, ¿no? Esto acá, copiémoslo y lo ponemos en la parte de acá. Presión de 100 kilopascales, volumen 0,5, masa de 1 kilogramo. ¿Esto en dónde? El estado inicial, estado en la 1. Yo lo caliento esto, ¿hasta cuándo? A un estado intermedio, que por lo menos no me importa calcular cuánto, solamente acá digo lo siguiente: si se calienta lo que es el tema del pistón con su resorte, ¿qué hay acá? Un estado intermedio, ¿no? Así que si acá, creo que lo que es acá el estado intermedio, ¿no? Intermedio. A ver, colocamos acá. Y acá. Intermedio. Muy bien. El estado intermedio, ¿qué es lo que tiene? Yo lo estoy calentando esto y acá, ¿qué es lo que llega? La presión acaba de ser de 300 kilopascales, ¿no? Alcanza un equilibrio, el cual ahora el pistón está flotando. Es decir, si sigo calentando, puede subir arriba o puede bajar, ¿no? Por lo tanto, este es el estado intermedio. ¿Qué más dice el enunciado? Se agrega calor hasta alcanzar una presión de 400 kilopascales. Es decir, yo comienzo a calentar esto, ¿hasta cuándo? A un estado final que sea de 400 kilopascales, ¿no? Por lo tanto, en la parte de acá, coloco lo siguiente.
El estado acá, el estado final, ¿de qué va a ser? Va a ser de estado número 2, una presión de 400 kilopascales, presión 2. Entonces, ¿qué me falta ahora? Dice aparte, se agrega calor hasta alcanzar, muy bien, se agrega calor, se comienza a calentar hasta alcanzar 400 kilopascales, ¿no? Es decir, acá se agrega calor, se sigue calentando. Acá se calienta hasta que llegue flotando, por lo tanto, esto acá se agrega hasta que... Y esto acá ponemos que se sigue agregando hasta que llegó acá y acá se encuentra equilibrado. Es decir, acá, como había 300 y yo sigo calentando, ¿qué es lo que ocurre acá? Rápidamente acá el pistón lo que hace, ¿qué va a hacer? El pistón lo que hace acá es esto se comprime un poco y esto comienza a subir hacia arriba. Es decir, acá hay un cambio de qué? Hay un cambio de volumen y de presión rápidamente. A una presión de cuánto? De 400 kilopascales, lo que hay acá, ¿qué sería? Lo que hay acá es simplemente lo siguiente. Se sube la presión y va a aumentar el volumen, ¿no? Es decir, acá tocamos hasta alcanzar una presión de 400 kilopascales, ¿no? Por lo tanto, la presión acá sería 400 kilopascales. Esto de color plomo. ¿Qué más tengo ahora? Calcular la temperatura inicial. Me pide acá encontrarme cuánto es la temperatura inicial. Creo que acá me pide encontrar la temperatura inicial, ¿no? La T inicial, que sería acá de color rojo. La T inicial. Coloquemos acá el color rojo. ¿Qué más me pide? Aparte del enunciado. Aparte me pide lo que es el volumen total final, aún. Me pide el volumen 2. El volumen de acá, el volumen 2. Me pide encontrar de cuánto es el volumen 2 de acá. Y aparte me pide lo que es el trabajo realizado durante todo el proceso y aparte el calor de acá. Así que acá me pide el enunciado del trabajo total y el calor de acá. Trabajo total. Y aparte el calor de aún. Así que se acá, creo que es el trabajo. Y creo que es el calor de aún. Muy bien. Eso me pide encontrar el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que yo haría para comenzar a resolver lo que es este problema acá? ¿Cómo lo resuelvo? Principalmente acá, esto acá. Como podemos ver acá, todo lo que da el enunciado es importante. Esto que está acá de color verde es importante, pero todavía no lo voy a tocar porque todavía no hay precio. Veamos el estado inicial, que es el estado número 1. Después pasamos al estado final. Entonces, la parte de acá, ¿qué es lo que hago? Tengo presión de 100 kilopascales, volumen tanto y más. Encuentro lo que es el tema del volumen específico. Hacia acá, digo, el volumen específico 1 es igual al volumen total sobre la masa. Por lo tanto, la parte de acá coloco lo que es volumen total sobre la masa. Hacia acá coloco lo que es el volumen total sobre la masa. Por lo tanto, hacia acá reemplazamos volumen, ¿cuánto va a ser? Acá es 0,5, acá es 1. Y hacia acá, ¿esto cuánto va a ser? Este cálculo acá es 0,5. Y ahora coloco lo que es la unidad. La unidad de esto es metros cúbicos sobre cada kilogramo. Por lo tanto, esto hacia acá, creo que lo que es unidad metros cúbicos sobre cada kilogramo, ¿no? Entonces, entro con una presión de 100 y ¿qué saco en tabla? Saco lo que es el volumen específico del líquido y el vapor, ¿no? Así que hacia acá, entramos con 100 grados y ¿a qué tabla entro? A la tabla A5, ¿no? De presión. Así que acá, creo que es la tabla A5. La tabla 5, que es la tabla de presiones. Y la tabla 5, que saco. Acá esto, dámoslo, esta fórmula de color rojo. Todo lo que es fórmula es de color rojo, ¿no? Por lo tanto, con esta tabla entrando a la tabla 5, esto igual de color rojo. ¿Qué saco de tabla? Saco lo que acá, el volumen específico líquido, por lo que avanzamos, la ayudantía 2. Entonces acá, saquemos este valor de acá. A ver. Dámoslo para esto y ya. Por lo tanto, esto hacia acá
Lo saco de tabla, ¿no? Sacamos de tabla eso, esto más arriba, y esto por acá, y esto por acá. Ya. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a tabla A5. La tabla A5, que la tengo en la parte de acá. Busco la presión de 100 kilopascales, saco lo que hay acá, el volumen a esta presión acá. Esta presión acá, bajo hacia abajo, busco lo que es 100 kilopascales. Como pueden ver, sí encontré. Encuentro lo que es 100 kilopascales. Después de los 100, lo que hago es ir, saco lo que es el volumen específico líquido del vapor de la tabla A5, ¿no? Por lo tanto, acá saco lo que es esto de tabla, esos dos. Y ahora esto de color un poco más grueso, de color azul. Entonces, ¿cuánto hace acá? 0,01043. ¿Acá cuánto hace? 1,6941. 1,6941. Y voy a ver ahora en qué estado me encuentro. Voy a ver 0,5, ¿dónde se encuentra? Así que acá lo que hacemos es lo siguiente. Este valor de acá se encuentra ¿en dónde? Se encuentra acá en la mitad, justamente acá. Es decir, este es mayor que el líquido, pero es menor que el vapor de agua. Y ahora este es un poco más de grosor. Como se encuentra justamente en la parte de ahí, escogemos lo que es esto, bueno, así. Y ahora esto lo veo vuelto. No. A ver, ahora sí, esto, ¿dónde está? Ya, cosa que se encuentra ahí, ¿no? Y ahí. Ya. O se encuentra ahí al medio, por lo tanto es que está mezcla o vapor húmedo, ¿no? Y eso lo avanzamos en la ayudantía 2. Se encontraba en mezcla o vapor húmedo. Por lo tanto, acá, copio esto acá. Como me encuentro en vapor húmedo o mezcla, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago yo acá es lo siguiente. Como sé que es vapor húmedo o mezcla, entro con la presión de la tabla A5 y saco de tabla lo que es el. ¿Qué tabla? De tabla A5 de vuelta. Saco lo que es temperatura 1, que es temperatura de qué? De saturación. ¿Eso dónde avanzamos? En la ayudantía de lo que era la ayudantía 2, ¿no? Presión 1 igual a P saturación. ¿Y se acuerdan que dijimos acá lo siguiente? Que temperatura 1 que es igual a TD, saturación, lo mismo, ¿no? O P1 igual a P saturación cuando se encuentra en mezcla. Por lo tanto, acá T1 igual a T saturación. Y saco lo que acá energía interna líquida, energía interna del vapor de agua. Así que acá, energía interna líquido, energía interna del vapor. Y esto va a ser en kilojoules. Y esto lo mismo va a ser en kilojoules. Y esto lo mismo, la tabla A5, de la misma tabla, ¿no? Así que es acá, tabla A5. Y esto un poco más hacia acá. Un poco más hacia acá. Y esto más hacia abajo. Y ahí nada más. Por lo tanto, lo que hago acá es sacar de tabla A5, de vuelta saco lo que es ese valor de esto un poco más grueso, esto un poco más grueso, para que se vea. Y lo mismo, es decir, para esta temperatura de saturación, ¿cuánto es? 99,61. Digo acá, 99,61 grados centígrados. ¿Qué más ahora? A ver, acá, si quemarlo acá de vuelta, acá bajando era 99,61. Esto coloquémoslo de color verde. Y esto que sea un poco más grueso. Y energía interna de líquido, por lo mismo, ¿no? Es decir, acá energía interna de líquido. Ahí. Y ya lo ahí se encuentra 417,40. Así que acá lo que es 417,40. ¿Y el vapor de cuánto va a ser? 2505,6. ¿De acuerdo con lo que es? 2505,46. A ver, hablando 2.505,6, 6. Y nada más, ya tengo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué pedí el enunciado?
Me pedía temperatura número 1, que es igual a que la T1 con el vapor húmedo es igual a T de saturación. Por lo tanto, esta temperatura acá la tengo acá. Y nada más, ahí se acaba eso. Ya estuvo esto acá, inciso A. Y esto era el inciso A. Ahora tocamos acá, inciso A. O mejor aún, todavía vamos a esto. A ver. Tab acá. Y esto, inciso A. Y esto de color rojo. Ya respondió lo que es el inciso A acá. Ya estuvo respondida, inciso A. Me falta el inciso B. O bueno, me falta el inciso B, que era, en teoría no inciso A, pero ya, temperatura inicial. Me falta lo que es volumen 2. Pero acá lo que hago es, debo encontrar energía interna 1. ¿Por qué? Porque me pide lo que es el tema del calor. Siempre que me pide calor, aplico lo que es primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, en la parte de acá, debo calcular lo que es calidad. ¿Cómo encuentro calidad? ¿Con qué fórmula? ¿Se acuerdan cuando vimos la divertida número 1? Dijimos que cuando es vapor húmedo mezcla, la calidad se encontraba en función al volumen específico o también en la masa. Entonces, ocupo la fórmula acá, que es calidad 1 igual a eso. Y a ver acá, colocamos SA y esto no. Y acá está lo que es calidad número 1. Es igual a esta fórmula acá. Por lo tanto, reemplazamos y encuentro el valor de la calidad 1, ¿no? Así que un poco más arriba, esto más por acá, le quito esto, que sea color negro. Volumen específico 1, 0,5, ¿no? 0,5 menos de líquido 0,00043, vapor 1,6941. Y el líquido acá va a ser menos 0,00043, que se encuentra ahí. Lo reemplazo en la calculadora y tengo acá lo que es la calidad número 1. Así que si acá, en calculadora, la agarro, aprieto acá, 0,5 menos, a ver, primero esto, si acá, 0,5 menos 0,00043, abajo 1,6941 menos 0,00043, 0,2747, acá 0,20. 29,47 y tengo lo que es la calidad 1. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Calculo lo que es energía interna 1. ¿Con qué fórmula? Voy acá, energía interna 1 con esta fórmula acá. Por lo tanto, esto hacia acá lo pongo y lo pongo hacia acá. Energía interna 1, que se encuentra eso ahí, perfecto. Y 2018, reemplazo los datos y tengo el valor de energía interna 1. Esto en negro, sin esto, ¿y cuánto? Acá es 0,2947 multiplicado por energía interna del vapor 2505,6. Esto hacia acá, menos calidad 0,2947 multiplicado por energía interna del líquido. ¿Cuánto vale eso? 417,40. Entonces hacia acá. Y lo reemplazo. Lo reemplazo en la calculadora y tengo lo que es energía interna número 1. Eso que dice acá. Calculemos 0,2947 multiplicado por 2505,6 más 1 menos 0,2947 multiplicado 417,4. Y sale acá lo que es 1032,79. 1032,79. 79,3, eso que hace kilojoules de cada kilogramo, ¿no? Por lo tanto, esta unidad acá la voy a copiar y colocamos acá. Colocamos acá su unidad y ya estuvo, ¿no? Encontré acá lo que era energía interna 1. Por lo tanto, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es debo encontrar el estado 2. Esta parte acá leamos muy bien, ¿qué dice acá? Me dice. La presión de 500 kilopascales equilibra el pistón a un volumen de 1,5. Es decir, a esta presión se encuentra equilibrado el pistón con un volumen de 1,5. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? Tengo lo que es el estado de referencia, por decir acá. Lo que acá, en esta parte de acá, lo que es el estado de referencia. Referencia. ¿Y qué tengo en este estado de acá de referencia?
Este estado de referencia, por si acaso, tengo lo siguiente. El pistón está más arriba, está más comprimido. La presión acá, ¿cuánto va a ser? De 500 kilopascales y el volumen es de 1,5. Así que si acá colocamos el volumen 2 es igual a 1,5. Entonces, eso sea ahí. Y esto, si quieren verlo así, coloquemos de color verde para que vean que eso sale ahí, ¿no? Y esta referencia coloquemos color verde. Este, el estado intermedio, coloquemos el color plomo porque se ve ahí el color plomo. Y esto acá, coloquemos, esto que coloquemos de otro color. Coloquemos color naranja, lila. También. Por lo tanto, es decir, del estado 1 al estado 2, el volumen del beam se calienta 100 kilopascales hasta que suba a 300. Así que acá está lo que es la presión de referencia, ¿no? O la presión intermedia, se podría decir. Colocamos en la parte de acá lo que es la presión intermedia. La presión intermedia, que acá sería lo que es 300 kilopascales. Entonces tengo esa presión intermedia de 300 kilopascales hacia acá. Y esta acaba de borrarlo. No, borremos esto, borremos esto. Y tengo eso, presión intermedia, presión 2, final, estado inicial, estado de referencia. Y esto de color plomo, porque el enunciado lo puse acá de plomo. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo que hago ahora es simplemente debo hacer una interpolación. Si acá vale lo que es el volumen 1,5, y acá el volumen es, perdón, acá es 0,5, acá es 1,5, ¿acá cuánto va a ser? Por lo tanto, en la parte de acá, por si acaso, hacemos lo siguiente. Hacemos una inter... calculamos el volumen 2 mediante una interpolación, ¿eh? Así que acá lo que es cálculos del volumen 2. Del volumen 2. Esto acá, ya. Esto no, esto sí, y esto más abajo, es por acá. Cálculo del volumen 2. Y acá es lo que es interpolación. Como acá, mediante una interpolación. Cálculo del volumen 2 mediante interpolación. En sí, ya, esto de acá. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es lo siguiente, ¿no? Lo que hago ahora es colocar, ¿qué voy a interpolar? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo acá lo que es el tema del volumen de la onda. Así que se cargo lo que es, acá se encuentra el volumen que se mide en metros cúbicos, ¿no? Volumen que está medido en qué? En metros cúbicos, ¿no? Volumen que se mide esto en metros cúbicos. Así que acá lo que es volumen metros cúbicos. ¿Qué tengo acá? Voy a interpolar lo que es volumen acá y presión acá. Coloco lo que es la presión que se mide en kilopascales. Kilopascales. Entonces, ¿qué coloco acá? Como primer estado. El estado inicial sí, pero voy a hacer una interpolación en donde justamente el estado intermedio. ¿Por qué? Porque al calentarlo acá, esto no se puede desplazar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a un equilibrio entre la presión interna con la externa. Por lo tanto, hago con esto. Por si acaso, el volumen intermedio que es igual al volumen 1. Porque hasta el momento el pistón no se puede desplazar, ¿no? Tocamos acá el volumen acá intermedio igual al volumen 1, ¿no? Intermedio igual a qué? Al volumen 1. Igual al volumen 1. Y lo que hago ahora es lo siguiente, ¿no? Tengo esto acá, tengo esto hacia acá. Hago la interpolación, digo lo siguiente, ¿para una presión de cuánto? Para una presión de lo que es acá, 300 kilopascales, ¿de cuánto es su volumen? Para esta presión, sin color, ¿el volumen de cuánto va a ser? Volumen va a ser de 0,5 metros cúbicos, ¿no? Acá creo que es 0,5. O así, en unidad para todos.
Ya casi mira 300, bueno. Entonces, acá lo que es la presión de referencia, acá es presión de referencia, presión de referencia, de cuánto es, y acá referencia. Acá hace lo que es una presión de 500, de cuánto hacer, para una presión acá de 500 kilopascales. El volumen es igual a 1,5. Pongamos acá lo que es 1,5. Pero yo, ¿qué quiero encontrar para una presión de cuánto? De 400 es mi presión final. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Coloco acá lo que es presión de 400. Es lo que yo quiero encontrar. Así que si acá abajo, hacia abajo, tengo lo que es 400. Y esto coloco de color rojo porque es lo que yo quiero encontrar, no sé cuánto vale. Entonces, para mí es que va a ser base lo que es la variable x, no sé cuánto vale, así que voy a calcular, va a ser x. Por lo tanto, encuentro cuánto vale x. Así que para lo más mejor, hagámoslo esto en la hacia acá. A ver, esto de vuelta acá, nuevo, y hagamos este cálculo del volumen 2 mediante unas interpolaciones. Hacia acá, voy a copiarlo, lo pongo acá en la parte de la diapositiva. ¿Lo oían? Muy bien, entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cómo hago eso? Agarro mi calculadora y en la parte de acá lo que hago es lo siguiente. En la parte de acá, primero aprieto lo que es opción 1, mode. Paso 1, mode. Paso 2, stat. Stat. Es decir, mode. Paso 2, buscar stat, que sería el botón 3, stat. Paso 3, A más BX. Se encuentra en 2, A más BX. Muy bien. Después, X y Y. Acá en X y Y voy a colocar X1, Y1. Para mí, X1, ¿qué va a ser? P de 300. X2 va a ser P de cuánto? De 500. Esto, X intermedio, esto 400 no voy a colocar. Voy a dejarlo siempre así, vacío, por el momento. Colocamos acá 300, 500. Acá cuánto? 0,5. Acá cuánto? 1,5. ¿Y qué más hago ahora? Lo que hago ahora en la parte de acá es paso 4, botón AC, paso 5, lo que yo quiero interpolar. ¿Cuánto quiero encontrar la interpolación? 400. Paso 6, aprieto Shift, paso 7, aprieto número 1, paso 8, Rect, que es el número 5, paso 9, la Y con un sombrero arriba, que sería la opción 5, paso 10, darle igual. ¿Y el volumen de cuánto va a ser? De 1. Por lo tanto, en la parte de acá, ¿qué coloco? El volumen acá, X, ¿cuánto vale? X vale igual a 1 metro cúbico, ¿no? Así que se acá, lo que es X es igual a ¿qué? Al volumen 2. Es igual al volumen 2. ¿Y esto es igual a cuánto? Es igual a 1 metro cúbico, ¿no? Así que se acá, lo que es ese valor. Vamos a ponerlo por acá. Y esto hacia acá. Y esto vamos por acá. Ya. Y bueno, ese es volumen 2 o el volumen final. Ya estuvo ahí. Lo que acá, volumen 2 es igual a 0,3 metros cúbicos. Por lo tanto, ahí tengo lo que es el volumen 2. Y lo que hago ahora es lo siguiente, ¿no? Acá lo que hacemos es colocar, ¿no? ¿Qué coloco ahora? Luego estado número 2, volumen de 400. Y aparte, ¿qué más voy a colocar? Voy a colocar acá lo que es el tema del volumen 2. Y ahora sí que me va a faltar. Ya, ¿qué más puedo hacer? Ahora voy de estado 2. ¿De cuánto el volumen 2? De acá era de 1, ¿no? Volumen 2 de 1 metro cúbico. Y acá coloco lo que es 1. Y nada más, ya estuvo. Por lo tanto, el volumen acá va a ser de 1 metro cúbico, ¿no? Este 1 metro cúbico lo voy a copiar en la parte de acá. Y la fórmula. Aquí igual la masa. La masa es constante. La masa 2 es igual a la masa 1, es igual a 1 kilogramo, ¿no? Acá lo que es masa 1 es igual a la masa 2, ¿no? Y es igual a 1 kilogramo. Por lo tanto, entro con la presión de 2. Y saco acá lo que es
con la operación de 2, sacamos el volumen específico primeramente con la fórmula acá, volumen específico 2 igual a volumen sobre masa, y ahí toda esta historia, copiémosla y la coloco en la parte de acá. Volumen específico 2 es igual al volumen 2 más la masa. Volumen 2, ¿cuánto es? Acá es 1. Por lo tanto, el volumen específico acá va a ser 1 metro cúbico sobre cada kilogramo. Entonces, entro a tabla con la presión y saco a tabla lo que es volumen específico del líquido y el vapor. Por lo tanto, saquemos eso de tabla. Así que acá, esto acá copio acá. Voy a tabla A5 y saco eso de tabla, ¿no? Así que acá, un poco más esto hacia abajo. De la tabla A5 saco volumen específico del líquido, volumen específico del vapor de agua. Por lo tanto, saquemos de tabla a 400 kilopascales. Es decir, acá en la tabla busco lo que es 400 kilopascales. Ahí en la tabla A5, esto un poco más grueso. El volumen específico del líquido, del vapor, ¿de cuánto va a ser? Del líquido es 0,00 1084. Hacia acá, esto hacia acá abajo. Y del vapor, ¿de cuánto va a ser? 0,46. Hacia acá. Entonces, esto hacia ahí, esto hacia ahí. Y ahora, esto un poco más grueso. Por lo tanto, acá... Ya, 0,00 1084 esa presión de 400 kilopascales, ¿no? Entonces, lo que acá, 0,00 1084. Y del vapor, ¿de cuánto va a ser? Del vapor va a ser acá es 0,46242. Acá lo que es 0,46242. Por lo tanto, ¿en qué estado me encuentro acá? ¿Cómo se encuentra acá el estado termodinámico? Así que hacia acá lo que hago es colocar la condición. ¿Qué me decía a mí la condición? La ayudantía 2, supimos que lo siguiente. Si el volumen específico 2 es mayor que el vapor, vapor reglentado. Se encuentra a mitad, mezcla. Se encuentra menor, líquido comprimido. Acá, ¿qué podemos observar? Sé que el volumen específico 2... ¿Dónde se encuentra? Se encuentra mayor que el volumen específico del vapor de agua. Se encuentra justo ahí, es mayor de agua. Por lo tanto, ¿en qué estado se encontraría? Se encuentra en vapor recalentado, ¿no? Por lo tanto, hacia acá sería lo que es vapor recalentado. Como es mayor, se encuentra en vapor recalentado. Así que acá... Sabemos que es vapor recalentado. Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar. Colocamos esto de acá y esto le quito lo que es el color y volumen específico 2 es mayor que el vapor. Así que esto qué va a ser vapor recalentado. Entonces, esto hacia acá. Y ahora lo que hago es, como es vapor recalentado, entro con la presión y con el volumen específico. Y saco de tabla lo que es acá, de tabla saco lo que es el dato de la entalpía, más que todo lo que me importa, no me pide acá temperatura 2. Así que saquemos netamente la entalpía, ¿no? Hacia acá saquemos lo que es el valor de qué, de la entalpía. Por lo tanto, en la parte de acá, coloco lo siguiente. Acá voy a hacer una interpolación, seguramente no hay eso. Interpolación de la tabla a 6. A 6. Y ahora saquemos lo que es entalpía 2. Tocamos acá, entalpía 2. Bueno, hacia acá. Y sacamos lo que es acá, entalpía 2. Perdón, energía interna 2, no entalpía. Acá entalpía, ya. Energía interna 2. Y ahora saquemos de tabla. Hagamos ese cálculo. Voy a tabla. Primeramente, como es vapor recalentado, debo llevar esto de kilopascales a megapascales. ¿Cómo llevo eso? 4000 lo divido sobre... Ah, por caso, acá como pueden ver, si coloco división, no se puede, ¿no? Debo formatearlo o hacerlo de vuelta de fábrica. ¿Cómo hago eso? Shift 9, 1, igual a C. Nada más para así. 400 sobre 1000. Y se lleva eso a megapascales, ¿no? Que sería 0,4. Es igual a 0,4
megapascales. Por lo tanto, como se encuentra acá en megapascales, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es ir a tabla de vapor recalentado con esta presión de acá y este volumen específico, ¿no? Esta presión, este volumen específico acá. Vamos a tabla de vapor recalentado, ¿no? La tabla A6. Voy acá a la tabla A6 que se encuentra en acá. Y voy a buscar acá lo que es el dato de, primeramente, volumen específico. La presión, 0,4, 0,40 megapascales, está bien. Y ahora el volumen específico de 1. Como pueden ver acá, no hay 1, pero ¿qué puedo encontrar? Yo acá puedo encontrar un valor de cuánto. El valor acá es acerca 1,0055. Así que está acá 1,0055. Y acá tengo lo que es su energía interna. Por si acaso, acá que se encuentra. Si yo veo bien esta parte de acá, tengo lo que es acá volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces, con este volumen específico acá, lo que hago es hacer una interpolación. Hacia acá que tengo. Hacia acá tengo lo que es su energía interna. Y hacia arriba que tengo. A este volumen específico acá, su energía interna que se encuentra hacia acá. Yo quiero 1. 1 se encuentra en la mitad de 0,88 a 1,005. Lo que hago acá es agarro algo así, copiamos esto. Entrando a tabla A6, por si acaso, acá está lo que es temperatura, ¿no? Si yo bajo esto hacia abajo, como pueden ver acá, está lo que es la temperatura, ¿no? Es decir, todo esto hacia abajo, ¿qué va a ser? Temperatura, ¿no? Mientras más abajo, mayor de aún. Toda esta columna acá es temperatura, ¿no? Ya. Por lo tanto, copiemos esto en la diapositiva. La diapositiva acá, la tabla A6, que se encuentra en la parte de acá, un poco más, menos, ya. Por lo tanto, ¿qué quiero hacer? Yo acá quiero encontrar un valor de cuánto. Un valor de lo que voy a interpolar se encuentra acá justo en la mitad de aún. Se encuentra por ahí. Y yo quiero encontrar de cuánto. De 1 metro cúbico. La interpolación va a ser de 1 metro cúbico, ¿no? Por lo tanto, debo interpolar ese volumen específico, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Lo que yo hago acá en mi tabla es colocar, ¿no? ¿Qué coloco acá? Coloco acá primeramente lo que es el volumen específico. ¿Qué quiero encontrar? Colocamos acá volumen específico. Y acá volumen específico. Volumen específico. Y acá lo que es el tema de que la energía interna. Energía interna. Y acá coloco lo que es interpolación tabla A6. Tabla A6. Tabla A6. Y esto es una interpolación. Interpolación. Por lo tanto, acá empecemos a hacer la interpolación. Interpolación, tabla A6. Esto más acá arriba. Y ahora lo que hacemos es netamente sacar de tabla. Saco de tabla. Es decir, lo que tengo acá. 0,00. A ver. Mi volumen específico acá que yo quiero encontrar es 1, ¿no? Yo quiero encontrar ese volumen específico, ¿no? De 1. Que se encuentra en dónde se encuentra el medio. Se encuentra acá al medio. Pero antes debo sacar lo que se encuentra arriba. ¿Qué se encuentra arriba? Se encuentra. A ver. Si veo bien acá, se encuentra lo que es 0,88936. ¿Lo que es? 0,88936. ¿Y de cuánto es acá su energía interna? Energía interna es 3129,8. Así que hacia acá coloco 3119,8. 29, ¿no? 129,8. 3129,8. 88, 30, ya.
Por lo tanto, abajo, ¿qué tengo? Abajo tengo lo que es el otro volumen específico. ¿De cuánto va a ser acá? 1,00558. 558. ¿De cuánto es su energía interna? 3.301,0. Así que acá lo que es el valor de un 3.301. Y así ahí, a ver, también 0,88936, está bien. Y yo quiero encontrar acá el volumen específico de cuánto, de 1. Así que acá quiero encontrar lo que es cuánto es con 1. Y para mí esto que va a ser de color rojo. ¿Y qué voy a encontrar? La opción X, ¿no? Así que acá lo que es X. Y por lo tanto, ¿qué hago acá? X aquí es igual. X va a ser igual a lo siguiente. X es igual a ¿qué? A energía interna. Es igual a la energía interna 2, ¿no? Es igual a energía interna 2. ¿Y eso cuánto vale? Eso tiene un valor de, hagamos por calculadora, ¿no? Así que acá, si quieren verlo bien, agarro esto y voy a hacer la interpolación por calculadora, ¿no? Así acá, cortémoslo de vuelta. Y esto voy a colocarlo hacia acá, en la diapositiva. La parte de acá, interpolación. La segunda interpolación se encuentra a la ahí. Lo mismo, agarro mi calculadora. ¿Qué hago con la calculadora? Primer paso, lo que es MODE. Segundo paso, MODE STAT, que es el 3, A más BX, relleno el cuadro, 0,88936. A energía interna, ¿cuánto va a ser? 3.129,8. Abajo, 1,00558. Y a este costado, 3.301. Por lo tanto, aprieto el botón AC, recién coloco lo que es lo que voy a interpolar, que sería 1, Shift, botón 1, botón Rect, la Y con un sombrero arriba, y le doy lo que es igual. ¿Y cuánto vale? 3.292,78. Así que acá, ¿de cuánto va a ser? 3.298,92 perdón, 92,78. Y la unidad que va a hacer esto va a ser de kilojoules sobre cada kilogramo. Así que esta unidad se mide acá en kilojoules sobre cada kilogramo. Así que acá, kilojoules sobre cada kilogramo. Y ahora esto acá, voy a copiarlo y lo ponemos en la parte de acá. Hacia acá, esto hacia acá. Muy bien, entonces tengo acá lo que es lo que estoy interpolando, la interpolación. ¿Qué sigue ahora? Y bueno, para hacer el cálculo acá, el trabajo, ¿cómo calculo el trabajo, todo el proceso? ¿Con qué fórmula? Con la fórmula que hemos visto acá, esta fórmula acá. Que el trabajo, todo el proceso del trabajo de presión 1 más 2 sobre 2 y demás. Así que la fórmula acá la voy a copiar y la reemplazo acá. Solamente que acá hay una pequeña observación, digamos. Es decir, no puedo reemplazar acá lo que es volumen presión 1. ¿Por qué? ¿Dónde hubo trabajo? Es decir, acá se encontraba equilibrado al calentar lo que es la parte de acá. Si yo calentaba, sigue lo que era acá el tema del estado intermedio. Recién acá, como se encuentra equilibrado, el pistón recién lo va, de acá abajo, lo va a comenzar a subir arriba, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que ocupo acá? ¿Qué presión debo ocupar? Ocupo lo que es acá, el trabajo, donde hay trabajo, va a haber recién acá, ¿no? Del estado intermedio al estado 2 final, es el trabajo, ¿no? Así que si quieren ver esto hacia acá, podemos decir lo siguiente, ¿no? Algo al azar. ¿Dónde está? Ya. Esto más por acá. Esto de la vuelta. Y esto subo hacia arriba. Por lo tanto, de esta parte acá hasta esta parte acá, recién hay lo que es el trabajo, ¿no? Así que hace acá un poco más grosor. Y acá hay lo que es el tema del trabajo. Acá recién hay, del estado 1 a 2 no hay trabajo. ¿Dónde hay trabajo?
Cuando se encuentra este equilibrado, recién se puede desplazar. Por si acaso, lo que hicimos el video, el ejercicio 2, no había lo que, si esto no hubiera tope, por ejemplo, si no habría esto, recién el lado que sería presión de 100, presión de 400. Pero como hay lo que es el tema del tope, acá recién hay un equilibrio entre un equilibrio que hay de la presión externa con interna. Es decir, justamente de estado intermedio al estado 2, recién hay trabajo, ¿no? Antes no hay trabajo y después sí hay trabajo, pero no me importa. Solamente quiero el estado intermedio al estado final, ¿no? Así que si quieren verlo acá, desde acá recién hay trabajo, ¿no? Antes no hay trabajo, ¿no? Luego acá, esta parte acá, hay trabajo, ¿no? Hay trabajo. Porque se encuentra equilibrado el pistón y recién se puede desplazar, ¿no? Así que si acá coloco lo que es el trabajo y en la fórmula T, ¿qué sería? Sería presión intermedia, ¿no? Intermedia, 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 más presión 1, más, menos volumen intermedio, intermedio. Claro, porque ante eso no hay presión, no hay lo que es trabajo, ¿no? Así que esto es acá. Y esto reemplazamos. Ahora sí, hacemos el cálculo. Reemplazo la fórmula. Y acá, presión intermedia, ¿cuánto va a ser? 300 más presión 2, ¿de cuánto va a ser? 400. Volumen 2, ¿cuánto es? Es de 1. Volumen 1, ¿cuánto va a ser? Volumen intermedio, ¿cuánto va a ser? De 0,5. 0,5. ¿Por qué acá el volumen intermedio es igual al volumen 1? Porque si no hubiera el tope, el pistón podía bajar más abajo. El tope lo que hace es detenerlo, que no se pueda mover de aún. Es decir, se está calentando hasta que esta presión de acá alcance lo que es igual al exterior. Y recién, al momento de calentar de 100 a 300, el volumen acá no puede cambiar. El volumen es constante. Por eso acá se encuentra lo que es el volumen intermedio igual al volumen 1. Entonces, la parte de acá lo que hago es lo siguiente. A ver, esta parte de acá, reemplazo los datos. Creo que es 300 más eso. Así que agarro la calculadora y calculo, ¿no? 300 más 400 sobre 2. Y acá lo que es 1 menos 0,5, 175. Sería esto. Así que si acá, creo que es 175. 175 kilojoules. Después, ¿qué es lo que? Después que tengo esto acá, esto es la respuesta. ¿Qué respuesta? La respuesta del trabajo durante el proceso, ¿no? Así que si acá lo que es el trabajo durante todo el proceso, ¿no? Muy bien. ¿Qué me falta ahora? Me falta calcular lo que es acá el tema del calor. ¿Cómo calculo acá el tema del calor? Aplico la primera ley. Esto que está con signo negativo pasa con signo positivo. Variación de energía interna es igual a la masa por variación de energía interna específica 2 menos 1. Y esto lo reemplazo los datos y calculo, ¿no? La masa, ¿cuánto era? La masa era 1 kilogramo, ¿no? Y acá, energía interna 2, ¿cuánto es? Energía interna 2 vale 3.292,78. Así acá. Menos energía interna 1, ¿cuánto vale eso? 1.032,793. Y esta unidad, ¿qué va a ser? La unidad acá es kilojoule. La unidad acá es kilojoule sobre cada kilogramo. Así que esto más acá. Y recién. Por lo tanto, acá el trabajo. A ver, esto hacia acá. Kilojoules de cada kilogramo y el trabajo acá, ¿cuánto va a ser? 175 kilojoules. Esto va a ir acá. 175 kilojoules. Acá empezamos a simplificar. Simplificamos lo que es kilogramo con cada kilogramo. ¿Y qué me queda acá? Me queda lo que es el calor en qué. El calor en kilojoules. Así que si acá, coloco esto hacia acá. Y acá hago el cálculo. El calor, ¿de cuánto va a ser? El calor acá es igual. Calculamos con la calculadora. 1 multiplicado por paréntesis 3.292,78 menos 1.032,793 más 175. 2.434,93.
2434 decimales, coma 987 kilojoules. Y esta es la respuesta final. Con eso acaba lo que es el problema, ¿no? Con esto han podido ver que el problema es sencillo, ¿no? No es tan complicado. Así que vayan practicando en lo que el INGE avanzó, más lo que están de su práctico, y van a estar preparados para su examen, ¿no?